¿Qué pasa acá? Oh. Un barquito. ¡Ay, el barquito Ciudad de Rosario! El barquito del humo. ¿Esto qué es? El jueves próximo, si el clima nos acompaña, el Consejo Municipal va a sesionar en Entre Ríos. ¿Y usted va a ir? Claro, bueno, ¿quién lo va a cubrir perdón, pero póngase, le estoy diciendo que el Consejo Municipal de Rosario se va a Entre Ríos. Se va a otra provincia. No, no voy a ir. ¿Esto porque... es para abaratar costos, digamos? ¿Van todos en el barquito Ciudad de Rosario? Para... Porque si no, puede ir cada uno en su kayak, ¿no? Puede ir cada uno. Ahí va, ahí está. Ahí está. Ahí está. Los que dejaron afuera. Che, pero nadie usa barbijo acá. No, pero ¿qué pero pasa? Ahí está tomando sol. ¿Cómo es eso? Es joda. Las chicas aprovechan. Van de pesca, se ve. Ah, pero llevan un cocinero. Ah, un cocinero, cocine. Claro. Llevan que cocine. Van a pescar... Merluza. Tremendo pescador de merluza, el cocinero. No. En el río Paraná, merluza. Lleven heladera con hielo porque... Si se queda al calor la merluza, se pone fea. Y después la gente se descompone. Sí, ¿y esto qué? Por el humo, bam. Sí, me contaron que todo el mundo quiere saber quiénes son los dueños del campo. Dice que el SENASA de acá, de la zona sur, sabe. Dice, vos vas al SENASA y te dice, este es el dueño. Todo, claro. Claro. Tanto lío y al final era el SENASA. O en el SENASA se hacen los... Hay algunos nombres dando vuelta. De hecho, la justicia ya interpeló a varios. Uno de ellos es de un juguito muy reconocido. El jugo... ¿Se puede decir? Baggio. Con doble G. Sí. Baggio, los juguitos. Los juguitos para... Sí, digo, ¿es SENASA? ¿Es del Estado? ¿De quién es? ¿Y es del Estado? ¿Cómo de quién es? ¿Por qué lo dice? ¿O están de joda? ¿Tiene dueño? ¿O dueña? Se terminó el programa, a ver, para. Ah, oh, me quedó esto. Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Vamos, este es el cierre del programa. Vamos, Mauricio, en este vuelo por la patria. Vamos, chao. Sí, que vuela. Porque pájaro que come vuela.